Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien. Perdón por la demora, pero ya estamos acá. Ok, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, a pesar de ser inicio de semana. De verdad, hay que terminarla bien, por eso están conectados a esta clase, ¿verdad? Claro. Buenas noches. Buenas Hola, buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, pues bienvenidos, gracias por conectarse a tiempo, como siempre, gracias por esperarme. Aquí estoy ya. Bueno, arranco con un par de cosas, tema de plataforma, ¿cómo vamos? Bueno, Ricardo ya ni le pregunto, ¿verdad? Ajá. Los demás, ¿cómo van? Pues bien, Yo voy ya. al día. Van al día, ok. Ya se arregló la pregunta, solo dejaron 15. Sí, lo que pasa es que se había duplicado ahí, entonces ya se arregló algunos videos, hay alguien que me ha reportado que no nos ha podido ver, pero yo no sé qué ha pasado, a veces la tecnología lo traiciona a uno, pero a veces yo lo que he estado haciendo para poder correr esos videos es cambiarme de navegador y los he estado viendo a través de Mozilla Firefox. Entonces, si tienen ese navegador o no lo tienen, pues instálenlo. Otra recomendación que me dijeron que les podría funcionar es que, yo no sé si a estas alturas pasa, pero bueno, se las voy a dar. Si hay alguien que no haya instalado la aplicación de YouTube en su teléfono, si es que los están viendo en su teléfono, hágalo, porque a veces también genera un poquito de conflicto ese tema, ¿verdad? ¿Y qué más, qué más, qué más? Hay que terminar las evaluaciones, ¿verdad? Tres evaluaciones para esta semana. A Ricardo ya no le pregunto porque ya está haciendo las del otro módulo ya. Entonces, es importante que las hagamos, ¿verdad? El resto las tenemos que hacer. Así es que cualquier cosa que les pase, que no se puedan conectar o algo, déjennos saber que nosotros estamos para apoyarles, ¿verdad? Así es que nada, eso quería anunciarles. También quería preguntarles, bueno. Que hagamos como un refresh de lo que vimos la semana pasada. A ver quién me colabora. A ver quién se acuerda de lo que vimos. ¿Algo? Del posicionamiento de la marca. También vimos sobre la propuesta de valor de la marca y las estrategias de marketing. Okay. Las estrategias de posicionamiento y los errores que hay en el posicionamiento. Okay, muy bien. También los pilares. Vimos los pilares. ¿Qué más vimos? Y las ventajas. Ajá, muy bien. Hicimos, vimos el tema de cómo ser un emprendedor y a la vez aplicar, ¿verdad? Estas estrategias o qué hacer en el caso que somos emprendedores. Sí, lo vimos, ¿verdad? Que hablábamos de invertir en branding y demás. ¿O no? Estoy hablando en chino todavía. Si no, lo recapitulamos. Sí, recuerdo que hablamos algo de branding. Ajá, ok. Bueno, vamos a recapitular, ¿verdad? Bueno, hablamos que los emprendedores, pues había un pequeño problema que es que muchas veces creen que por estar en el día a día no pueden crear una propuesta de valor, ¿verdad? Eso sí lo vimos, ¿verdad? Sí, esto también va. Ok. Es que perdónenme, pero con la edad uno va perdiendo ciertas facultades. Así es que a mí ya me está tocando. Hasta aquí creo que llegamos. En invertir en branding, ¿verdad? Que siempre es una recomendación importante porque él es el activo más importante de la marca y pues si nosotros tenemos un buen branding, una buena marca, nos van a reconocer, vamos a meternos en la mente del consumidor, vamos a entrar a ese top of mind que tanto queremos y eso es importante, ¿verdad? Había que dar siempre más calidad. Pues este tema lo quería tratar, ¿verdad? El storytelling. El storytelling es el arte de contar historias, ¿verdad? Y hablábamos de que eso nos va a llevar a tener una política de contenidos clara, decir, si yo sé a quién me voy a dirigir, sé qué es lo que adolece, entonces yo puedo tener soluciones
o que mi producto le provea soluciones, y eso me genera a mí tener como, como qué decir, qué contenido hacer, y también va a hacer que la marca irá generando su, su propuesta de valor a través de el storytelling. Es una gran herramienta. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Pues como les mencionaba, el storytelling es el arte de contar historias o el poder de contar historias. Entonces, si nosotros logramos construir bien una historia y contarla de forma adecuada en los canales adecuados y para una audiencia que ya hemos seleccionado y ya hemos estudiado, esto puede tener el poder de conmover el corazón, pero también puede llegar a conmover la mente y a final de cuentas la cartera, ¿verdad? Que es lo que queremos, que la gente nos deje ahí su dinerito, que entre a nuestras arcas, que no se nos vaya. Entonces, el contar historias se trata de eso. Uno de los grandes maestros en el tema de la historia es Disney. De hecho, todo Hollywood vive del storytelling, de la manera en que cuentan las historias, cómo nos enganchan, cómo tocan fibras emocionales, y de tan buenas que son las películas que las volvemos a ver hasta 2 o hasta 3 veces, ¿verdad? Entonces, el tema de Disney llama bastante la atención en este sentido de cómo ellos tienen de bien definido su storytelling, porque a pesar de que son películas animadas, que en teoría serían para niños, pero en realidad son para niños grandes, porque todo el drama, todo lo que ocurre ahí es la historia o lo que nosotros como grandes quisiéramos que nos pasara, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven la gran diferencia de una serie de como Tom y Jerry, por ejemplo, que lo más que pasa es que Tom anda persiguiendo a Jerry por todos lados, no hablan, no dicen nada, solo se persiguen, solo juegan y les pasa un montón de cosas. Pero ahora, si ustedes se van y trasladan a otro tipo de storytelling, como el de que hace Disney, por ejemplo, con La Cenicienta, y las nuevas versiones también, ¿verdad? El live action, que le llaman. La Cenicienta, qué sé yo, La Bella y la Bestia, Mulán, Pocahontas, etcétera. Todos esos son de ellos, ¿va? Si no, yo no me las puedo todas, pero algunas de esas lo que hacen es que nos tocan las fibras emocionales a nosotros, porque en el fondo crecimos con esas historias y quisiéramos que eso nos pasara de alguna manera. Entonces nos enternecen, nos tocan, y fíjense qué curioso es que ellos, no, su cliente no son los niños, su cliente somos nosotros los grandes, porque los grandes son los que vamos a pagar ahí al cine. Los niños no, los niños exigen ir a ver alguna película, pero le apuesto que la disfruta más el papá que el niño. Si el niño es malo, ¿qué vas a comer? Y el papá termina ahí, o la mamá llorando y enternecida. El niño ni se enteró, ni la entendió la historia, pero uno sí, ¿verdad? Ahí va. Y bueno, eso, ¿qué es lo que, por qué les traigo este ejemplo? Porque de alguna manera nosotros tenemos que llegar a un punto en el que podamos contar historias. ¿Pero qué tipo de historia? Pues obviamente historias de nuestro producto, de nuestro buyer persona, que dicho sea de paso, tiene que ser el centro, el protagonista de esa historia. Entonces, tener un storytelling definido tiene que ir, obviamente, el primer punto, hay que, queremos conectar, pero tenemos que contar una historia. Pero para contar esa historia tenemos que saber a quién nos vamos a referir. Y acá recaemos nuevamente en conocer muy bien al buyer persona, ¿verdad? Si el buyer persona nosotros lo conocemos a profundidad, vamos a saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. Y entonces, a través de eso, yo podría tranquilamente contar una historia. Entonces, hay que tocar las fibras emocionales o poner el dedo en la llaga. Pero el hecho de que yo ponga el dedo en la llaga en aquel punto de dolor no quiere decir, no dolor físico, ya aclaramos eso, no nos vayamos a perder, sino que lo que, el problema que está pasando en ese momento y que mi producto le puede solventar, entonces a la par de yo tocar el problema, tengo que dar una solución, porque de nada nos serviría empezar a tocar fibras emocionales y ponernos a llorar como Magdalena ahí a la par del cliente que no puede solventar nada. Si es que el hecho de utilizar esta técnica es para que nosotros les demos esa solución, ¿verdad? Que nosotros podamos ser el que los va a salvar de un problema en el que se encuentren en un momento dado. Si no, ¿por qué creen que los bancos a cada rato dicen somos la solución a tus problemas financieros
obtén este crédito y con este crédito vas a salir. Y la verdad es que uno nunca sale y sigue y sigue y sigue. Bueno, en algunos casos sí va, pero hay personas que no saben manejar ese tema. Y luego hay que tener definida qué percepción queremos que tengan de la marca, ¿sí? Por lo general vamos a querer que tengan la percepción de aquella marca que les va a solventar un problema. Pero quizás puedan haber algunos casos en los que nosotros lo que queremos que ellos sepan es que estamos apoyando una causa, por ejemplo, ¿sí? Y eso podría ser una variante al storytelling. Y también tenemos que tener toda historia, absolutamente toda historia, tiene que tener un planteamiento, un nudo y un desenlace, ¿verdad? Entonces eso, si no lo tiene, estaríamos mal. Y entonces dentro de ese planteamiento, dentro de ese nudo, ese desenlace, el protagonista tiene que ser el buyer persona. Juancito Ramírez, que ya lo hicimos nosotros como nuestro buyer persona, tiene que estar metido en esa historia, si no, no nos sirve de nada. Y luego hay que definir el personaje que va a encarnar los valores de la empresa. Por lo general tiene que ser una persona o un actor o lo que quieran ustedes poner, que realmente dé a entender lo que nosotros somos como empresa, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito este ejemplo, definirlo de una manera como más clara, vamos a poner el ejemplo que yo fuese una academia que está ofreciendo cursos, ¿verdad? En este caso, voy a ponerme yo, son cursos de marketing. Entonces, yo defino que mi buyer persona es un chico que recién va saliendo de la universidad o que está por salir de la universidad, pero que yo he estudiado la currícula de cada universidad y hay cursos que ellos no los dan, ¿verdad? De ahí comienzo. Y estos cursos que no dan en la universidad son las especializaciones que esta persona va a necesitar para defenderse de mejor manera en el mercado laboral. Entonces, ahí está, ¿verdad? Él, su primer problema que va a tener, en general, va a ser encontrar trabajo. Entonces, para encontrar trabajo, primero, ¿qué nos piden usualmente cuando vamos a buscar trabajo? ¿Perdón? A ver. Experiencia. Exacto, exacto. ¿Qué más nos piden? Un título. Un título, experiencia, ajá, habilidades extra, etc. Entonces, él va a tener un título fijo de la universidad, ¿sí? Pero yo le voy a dar experiencia y le voy a dar capacidades extra. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, yo, si soy una academia, podría ir y asociarme con una o dos empresas, por ejemplo, y decirle, ¿sabes qué? Yo voy a preparar a gente en esta área y quisiera que nos asociáramos de alguna manera y que tú los tuvieses 100 horas como pasantes, ¿sí? Y la empresa me va a decir que sí. En un mundo ideal, ¿verdad? No, este es un ejemplo. Y la empresa me va a decir que sí. Y entonces yo ya tengo ese enganche, ya tengo esa propuesta de valor aquí, ese as bajo la manga. Y por el otro lado, sé lo que necesitan las personas al momento de salir al mercado, que es experiencia y títulos y habilidades extra. Entonces, y empiezo a construir mi storytelling, ¿sí? Y como ya tengo a Juancito, que es mi protagonista, yo podría hacer una historia en la cual él está saliendo de la universidad y al salir de la universidad le van a pedir mil y un cosas para poderle dar trabajo, pero él no las tiene, pero ¿quién cree que se las puede dar? Yo, la empresa. Entonces yo le digo, yo tengo la solución, inscríbete en este curso y aparte de obtener los conocimientos extra que no pudiste acumular o que no te dieron en la universidad, yo te voy a dar 100 horas en una empresa como pasante. Y entonces ahí yo resolví un montón de cosas, porque estoy siendo diferente, estoy ofreciendo, estoy dando una propuesta de valor a un público objetivo que necesita, que esa es su principal preocupación de momento. Ya después, él sabrá qué hacer con esas herramientas que yo le di. Si luego va a buscar trabajo en otro lado, si se va a quedar en ese mismo lugar, porque a lo mejor va a ser muy bueno, etcétera. Eso ya no tiene nada que ver conmigo, ya es su vida personal. Pero ese principal, esa situación que él adolece, es la que yo le voy a resolver. Y entonces yo le voy a contar una historia en la cual Juancito va a andar de puerta en puerta buscando empleo y en todos es rechazado porque él no tiene competencias extra y no tiene experiencia. Y entonces yo voy a salir expresándole los valores de mi marca, que mi marca espera y quiere dar el aporte
a El Salvador, donde estábamos preparando a personas de mejor manera. Y ahí ya conté una historia, y ahí toqué, le di un planteamiento, tengo un protagonista, tuvo un nudo, le di un desenlace y le di una solución. Así se cuenta un storytelling. Claro, ¿cómo lo vamos a contar? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Hay diferentes técnicas para poder hacer este tipo de storytelling. Por ejemplo, yo les recomendaría que toda la vida, desde un principio, ustedes, si van a hacer contenidos, traten de visualizarlos de forma transmedia. ¿Sí? El storytelling no es ajeno a eso, ¿sí? Es decir, que ustedes puedan utilizar un contenido o crear hilos de contenido en diferentes formatos o en diferentes plataformas. Que si, por ejemplo, lo voy a tirar en video en YouTube, que si lo voy a tirar como un hilo en Twitter y voy a contar toda una historia. Por lo menos yo ya me he visto atrapada en una historia de un hilo de Twitter de unos 10 tweets. Ahí voy leyendo yo qué sigue después, etc. Se está colocando muy bien eso. O puedo hacer una versión de eso para hacer un Reels, por ejemplo, en Instagram o en TikTok o un carrete. En fin, hay un montón de maneras de cómo poder llegar a contar una historia. Luego me puedo auxiliar también del email marketing. El email marketing podemos enviar de dos tipos. Podemos enviar el newsletter y podemos enviar el mailing. Pero el mailing va enfocado más a las promociones. Y en este caso, como lo que yo quiero es contar una historia, cómo yo le voy a solventar su problema al cliente, puedo enviar a través de un newsletter con un diseño atractivo, con imágenes que impacten. Incluso le puedo mandar algún enlace para que pueda ver un video en el cual habla del tema en particular. Y lo importante es acá que cautivemos a la audiencia, ¿verdad? Siempre los títulos en un newsletter son importantes. Por lo general, yo siempre les recomiendo que agreguen un emoji para que no se los tiren a spam. Y luego tenemos que podemos hacer una gamificación. ¿A qué se refiere esto? A que podemos incorporar dinámicas de juegos y ofrecer recompensas. Por ejemplo, yo podría tirar esa historia de Juancito que él está viviendo al momento de buscar empleo, y después yo podría incluso hacer un juego o una dinámica en la cual dijese yo, en este hilo puedes compartir tu historia, qué es lo que te ha pasado cuando vas a buscar empleo. Por ejemplo, habrán historias como no encontré lugar, me perdí, el bus me llevó a otro lado, no me dieron el trabajo porque no tenía experiencia, etcétera. Y la gente puede empezar a comentar, claro, habrá que ver un premio, ¿verdad? Por ejemplo, si tú la historia que tenga más likes, por ejemplo, se va a ganar el 20% en la matrícula, o le vamos a dar una mensualidad gratis, etcétera. Habrá que otorgarle un premio, pero lo importante es que acá estaríamos generando más contenido que después podemos retomar para volver a contar otro capítulo de la historia, ¿verdad? Y también tenemos que podemos contar o contar un storytelling a través del podcast. Esta sí está levantando un montón el tema del podcast, es tendencia y es súper bueno porque acá podemos abrirnos, ¿verdad? En el sentido de contar las cosas reales como son. Entonces, con 30 minutos que ustedes se puedan contar de las experiencias que han vivido en sus empleos, digamos, hasta pueden decir y contar por qué los han despedido, etcétera, etcétera. Entonces, o por qué dejaron el trabajo, digo, si no quieren contar esa parte, o cuánto les costó obtener un trabajo. Es decir, hay un montón de temas que podríamos tratar en diferentes formatos respecto de este, y estoy segura que en cada uno de sus emprendimientos también los tendrán, pero este es un ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? Otra de las técnicas que podemos utilizar es el video marketing. Podemos tener contenidos audiovisuales fáciles de consumir, compatibles y que generan engagement. Por ejemplo, hay una aplicación de dibujitos animados, ¿verdad? Porque ustedes me van a decir, no, porque la verdad es que conseguir un actor, conseguir a dos o tres personas que actúen y después la producción, y que si las luces, y que si el diálogo, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco nos tenemos que complicar tanto cuando empezamos con el tema del storytelling. Podemos utilizar esas aplicaciones, como yo les decía, de dibujitos animados, se llama Pow Tom, no sé si lo dije bien,
Me imagino que tal vez ya lo han visto en alguna publicidad. Tú puedes hacer dibujitos animados y ahí puedes ir contando una historia. Y es, o sea, imagínate invertir $20 en eso, que vas a viralizar y que te va a dar una gran visibilidad. La verdad es que no está tan alejado de la realidad, lo podemos hacer. Esa es una manera. Y también el blog, ¿verdad? El blog, yo creo que la verdad es que una de las formas más sinceras de poder conectar con las personas, porque les estamos abriendo, ¿verdad?, nuestra intimidad de alguna manera en algo que nos ha pasado. Son muy, pero muy consumidos. La verdad es que yo creería que todos deberían de tener un blog, pues, para que lo puedan experimentar y de esa manera, pues, también contar historias, ¿verdad? Entonces, recapitulando, lo que tenemos nosotros que tener claro es que a través del blog nosotros podemos contar una historia que enganche, pero esa historia debe de tener como protagonista nuestro buyer persona, como lo decía acá, debe de tener obviamente un planteamiento, un nudo y un desenlace, ¿verdad? Así que eso es sumamente importante a la hora de desarrollar esta técnica. No es que la primera vez les va a salir súper perfecto, para nada, a nadie le sale bien, a menos que sea un dotado o un publicista de nacimiento, pero de lo contrario toca probar, probar y probar. ¿Y cuál es la forma de saber si está bien? Pues enséñeselo a alguien más. Mira, hice esto, ¿qué te parece? ¿Qué te da? ¿Qué sentiste? Y a través de eso usted va evaluando si va haciendo bien su trabajo o no. Obviamente la persona que ustedes elijan para que vea el video tiene que ser parte del buyer persona, tiene que tener ese mismo perfil o por lo menos un perfil similar. Bueno, ¿algún aporte, algo que preguntar acerca de este tema? Solo me acuerdo de la película de Toy Story. Ajá, cuéntelo. ¿De eso le acuerdas? Como toca fibras emocionales, como es para grandes y pequeños, y tiene la historia desde que el niño es pequeño y hasta la universidad. O sea, es una historia completa, un capítulo. Y es para muchas edades. Muy bien, muy bien. Algo así, ¿no? Sí, claro, de eso se trata, de contar historias. No, es que la verdad toca las emociones bien en lo profundo. De hecho, con mi hija, encontramos un reto, ¿vale? A ver si conocíamos. Salió en YouTube las 50 películas mediante la música. Entonces, le digo, algunas le ganaba y le digo yo, ¿y qué? ¿Tú te la sabes, papi? Me dice, entonces ahí es donde uno comprende que realmente uno se mete, ¿verdad? Y realmente sí es, tiene una fuerza poderosa esa. Así es. Muy bien, muchas gracias, es correcto. Bueno, es así, ¿verdad? Lo que tenemos que tocar son las fibras emocionales. Voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a pasar lista. Vamos a ver. Tenemos a Norma Patricia. Presente. Muy bien. Glenda Natalí. Presente. Ok, Jacob Isaías. Presente. Ok, Mayra Gabriela. Presente. Muy bien, Andrea Ivonne. Presente. Kimberly Alejandra. Presente. Ok, Gabriela Alejandra. Josué Alexander Flamenco. Presente. Ok, Mayra Lisset. Presente. Y Ricardo Antonio. Presente. Bueno, les voy a compartir ahorita un video. Quiero que veamos todos. No crean que es tan largo, es cuestión de un minuto y fracción. Siempre es acerca del storytelling. Pero no lo voy a subir acá porque capaz que YouTube no me deja después subir el video. Y no nos queremos meter en ese tema, ¿verdad? Así que se lo voy a poner en el chat y quiero que lo veamos ahorita. Cada quien en su dispositivo, ¿verdad? Ya sea en el celular o en la computadora. Ahí va.
Me dejan saber cuando lo terminen de ver. ¿Qué tal? Ya. Ya vimos las cebollas. Ya la vieron. A ver, sí. ¿Opiniones de eso? Los atributos de la cámara de iPhone. Uno. Uno. Ajá. ¿Qué más? No se necesita tal vez una gran tecnología, ¿verdad? Para por lo menos iniciar. Ok. Aunque claro, estamos hablando de un iPhone que no es tan barato. Uh-huh. Ok. ¿Qué más? Vendiela de todo el Se corta un poquito, Mayra. No, perdón. Que vendía la cualidad del teléfono, del video 4K. Uh-huh. Ese es un atributo del iPhone 6 y lo vendían con ese sentimiento, ¿verdad? Que iba a ser único. Ok. Un poquito de imaginación. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Josué? ¿Flamenco? Yo creo que ahí entra ya de lleno el marketing emocional. Uh-huh. Vemos, o sea, es, digamos, una escena bien cotidiana de cocina, donde igual los compañeros dicen de que, o sea, es bien fácil utilizar un iPhone que se vea bien bonito y que no sé qué, pero en la vida cotidiana, acoplado ya a una vida cotidiana, no hay que ser, digamos, andar de viaje o algo así, sino que simplemente está cocinando y punto. Creo que es más experiencial que otra cosa. Ok. ¿Quién más? A ver, Norma. También es como que impulsa a la gente que no necesita una preparación profesional para hacer algo bueno con el teléfono. Okay. O algo bien profesional o precalificado para hacer algo excepcional. ¿Verdad? Que el teléfono le ayuda con todo. Ok. Ajá. ¿Otra opinión más? ¿Aco? ¿Está por ahí? Ahorita lo estoy terminando de ver yo. Ah, perdón. Perdón. Que es una tecnología fácil de usar porque era una niña la que está grabando. Es algo que emocional, pues. Exactamente. La verdad es que podemos rescatar varias cosas, ¿verdad? En el tema del storytelling como tal, como la teoría lo acabamos de ver, pues cuenta una historia, ¿verdad? De principio a fin. Da un, lo que les mencionaba, que tiene que haber un planteamiento, un nudo y un desenlace, ¿verdad? El planteamiento inicia todo con empezar a grabar la escena de la cebolla. La niña, obviamente, nadie se imaginó que iba a llegar tan lejos. Otra cosa que cumple, y como podemos ver en ese video, es que hay un protagonista. El protagonista es una niña, y lo que nos está diciendo es que el iPhone lo pueden usar desde los niños hasta los adultos. Entonces, si una niña puede hacer eso, imagínense que no podrá ser un adulto. Otra cosa que nos están vendiendo a través de contar esa historia es la calidad de la cámara, que eso principalmente es lo que nos están vendiendo, que es un buen producto, o sea, lo que puede llegar a ser con una cámara. Es obviamente los atributos del producto que nos están vendiendo. Y otra cosa que nos están vendiendo es que, como no quisiéramos nosotros cumplir nuestros sueños, ¿verdad? Sueño de la niña, a ella le gustaba grabar videos, probablemente tendrá ya en su mente
o lo que quisiera hacer es grabar películas. Y de pronto, gracias a la cámara de iPhone, lo cumplió. Esa es la historia que nos está contando. Entonces, pero hay otro mensaje en este storytelling que acabamos de ver. Y es que actualmente, ese video fue grabado hace 5 años. ¿Sí? 5 años. Pero si ustedes ahorita van y se meten a los Reels de Instagram, a los TikTok, ¿cuánto contenido no van a ver de qué se puede hacer con las cámaras de un teléfono celular? ¿Sí? Se pueden grabar videos casi profesionales, transiciones, fotografías de X o Y manera que se vean casi profesionales. Y iPhone lo vio hace 5 años, ¿sí? O sea, imagínense que esa empresa, qué tan, por eso es la líder, ¿no? Porque hace 5 años ellos vieron algo que ahorita lo estamos viendo, porque se está viralizando todo lo que se puede llegar a hacer con un teléfono. O sea, ellos vieron que eventualmente la tecnología de un teléfono podría sustituir, no digo que al 100%, pero de alguna manera, el uso de una cámara fotográfica. O sea, yo he visto cientos de reels, y hasta lo he intentado hacer, de ir a tomar una fotografía, por ejemplo, casi profesional, en la cual le bajan la velocidad y ustedes pueden ver que en lugar de ver pasar un bus así, solo quedan las líneas así, ¿verdad? Entonces se ve súper chido. Y lo hacen con un teléfono. Claro, no es con un iPhone, pero lo hacen con un teléfono. Entonces, todo esto es la lección del storytelling, ¿verdad? Primero, saber contar una historia que enganche y en poco tiempo. ¿Cuánto dura? Dura 1:14. Y si le quitamos unos 2 o 3 segundos de la entrada, es como 1:10 más o menos. Es decir, 70 segundos. Y en 70 segundos logran tocar fibras emocionales, ¿verdad? Porque ahí involucra a la niña, a la familia, a las personas profesionales, incluso hasta un actor sale ahí dando el premio del Oscar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas no podemos hacer en 1:10 cuando tenemos claro a quién nos referimos y qué fibras emocionales tocar? ¿Sí? 70 segundos, señores, no más de eso. Y podemos contar una historia. Entonces, por eso es que se le llama al storytelling el arte de contar historias, ¿sí? No necesitamos gran cantidad de tiempo, no necesitamos gran cantidad de recursos, pero lo que sí necesitamos es conocer a nuestro buyer persona. Conocer qué es lo que nuestro producto va a resolver de las necesidades de ese buyer persona. Y claro, tener un poquito de creatividad, ¿verdad? No es así de fácil de que, ay, yo ahorita ya lo tuve, ya lo revelé y ya está. Pero si yo tengo la idea clara, se me vuelve más fácil buscar los medios para llevarla a cabo. Eso es lo primero que tengo que saber. Por eso es que el primer punto importante de la teoría del storytelling es definir a quién se quiere conectar, ¿verdad? A través de contar esa historia. Eso es lo primordial. Sin eso no tenemos nada. Y obviamente en el desarrollo de la historia darle una solución. Así que, pues nada, les quería compartir eso y que ustedes de alguna manera lo puedan poner en práctica, ¿verdad? Ese contar esa historia, que ahí Ricardo pueda contar cómo se hacen las pupusas, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se disfruta la familia en una pupusería. Que imagínense lo satisfecho que me puedo llegar a sentir yo después de un día fuerte de trabajo y tener una gran hambre y que solo donde Ricardo hayan pupusas a esa hora y que solo él pueda ayudarme a solventar ese problema, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que podemos explorar, pero y sobre todo ponernos eso en los zapatos del cliente, en el zapato del buyer persona y a partir de eso empezar a trabajar, sentarme, escribir esa historia. Escribir como el que yo les estaba mencionando, de cómo yo le vendería un curso a alguien, por ejemplo, ¿sí? Sabiendo sus puntos de dolor. Entonces, cada uno de ustedes en su emprendimiento sabrá qué necesidad cubre exactamente. Ya lo hemos hablado también eso, que tenemos que ir más profundo, tenemos que ir más allá de lo evidente, como decía Leono en aquella serie animada de los Thundercats. Entonces, tenemos que ir ahí, profundo, ver qué es lo que realmente estamos solventando. Así que no sé si tienen alguna duda o algún aporte que dar respecto de este tema del storytelling. Que hablen ahora o callen para siempre. Ok. Nada. Nada, vale.
de ser así, vamos a pasar a otro tema que quería compartirles. No quería irme o cerrar esta semana, más bien dicho, sin poder compartir algo que me parece que les va a ayudar bastante para que terminen de tener como más claro qué hemos estado hablando toda esta semana. Bueno, acá tenemos una pequeña plantilla que yo hice, por cierto. Yo utilizo mucho Excel para aclarar mucho el panorama de lo que estoy haciendo. La verdad es que me ayuda todo en una sola línea, puedo llegar a comprender mejor, ¿verdad? Habrá quien utilice Word u otro programa, pero a mí me gusta Excel, ¿verdad? Entonces, y es así. Ok, recuerden que hemos estado viendo en la semana la propuesta de valor, las estrategias de salida al mercado y el posicionamiento, ¿cierto? Entonces, en función de eso, lo primero que tenemos que partir para poder llevar a cabo de buena manera los componentes es la propuesta de valor. Eso es lo primero que yo tengo que saber, qué es lo que realmente yo vendo. Y para poder hacer eso, hay una serie de variables que yo puedo analizar respecto de mi empresa contra la competencia. Perdón, si tienen una o más competencias, pueden incluirla. Pero ojo que tienen que ser competidores directos, ¿verdad? No puede ser indirecto, porque si no, no van a medir bien el tema. Y para efectos académicos, yo solamente traje una competencia, ¿verdad? Un competidor. Entonces, supongamos de que esta propuesta de valor se le va a crear a una empresa que se dedica a hacer tours. ¿Pero qué clase de tours? Tours extremos, ¿sí? Es decir, brindar experiencias extremas. Eso es a lo que apela esta empresa, esta tour operadora. Y como ustedes sabrán, tour operadoras hay como un millón realmente. Ustedes si ponen algo de turismo una vez en Google, después en Facebook ni lo van a aguantar a cada momento una tour operadora ofreciendo XY o Z tour. Entonces, lo primero que debemos de preguntarnos para realizar la propuesta de valor es quiénes somos y qué nos hace diferente de la competencia. Claro, partiendo del hecho de que el producto o servicio que vamos a ofrecer ya existe en el mercado, ¿verdad? Es decir, ya las especificaciones técnicas, ya todo el mundo hace algo de eso. Entonces, pero dentro de eso, ¿quiénes somos y qué nos hace diferentes? Para poder descubrir esto, primero que nada, tenemos que saber que hay ciertas variables, como les decía, que podemos evaluar, por ejemplo, el precio, la novedad, la calidad, la convivencia, la marca, el estatus, el desempeño, la reducción del riesgo, la reducción de los costos cuando hablamos de B2B. Eso va para empresas como las de Mayra Lisset, ¿verdad? Que van enfocadas al tema de tener relación con otras empresas. Y también podemos tener el diseño del producto y la personalización que podamos tener de esto. Entonces, ¿cómo yo averiguo y cómo comparo el precio? Simple, pues veo lo que yo tengo y veo lo que tiene la competencia. Si no lo sabe, a priori llame y pregunte, que nadie lo va a crucificar por espiar a la competencia. Todos lo hacemos, todos en algún punto lo hemos hecho. Entonces, supongamos que mi empresa respecto de la competencia más o menos así. Ojo que tenemos que en el cuadrante de arriba tenemos que tener la variable, la empresa, mi empresa, la competencia y tiene que haber un balance. ¿Cómo estamos parados respecto de la competencia? Entonces, en cuanto al precio, yo puedo decir de que yo voy a hacer una introducción de mi producto, de mi servicio, porque el promedio ande por $17, el promedio de un tour, de una salida, de un día, obviamente, no más de un día, porque ahí ya no alcanzaría el presupuesto. Y entonces yo he estudiado, yo he estudiado la competencia y ellos lo andan en $30. Entonces, el balance que me da al comparar el precio entre mi competencia y el de la, el mío y el de la competencia, pues es que yo tengo una ventaja, son $5. $5 que cualquiera quiere dar menos, porque esos $5 les van a servir para otra cosa ya cuando anden fregando. Y entonces digo yo, bueno, pero ¿qué novedad tiene mi producto respecto de la competencia? ¿Sí? ¿Qué es lo novedoso que yo puedo ofrecer?
Pues bueno, lo novedoso es que yo voy a ofrecer tours para escalar montañas que nadie ha ido en el país, ¿verdad? Obviamente con apoyo de guías locales, ¿sí? Yo ya no quiero tener ni utilizar rutas que utiliza todo el mundo. Por ejemplo, ir al volcán de Izalco, ir al Ilamatepec, que son así como que los más comunes, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar la posibilidad de encontrar rutas que nadie haya visto antes. Claro, me van a decir, hey, pero eso es riesgoso acá en este país, no sabes a dónde te vas a ir a meter. Y por eso vamos a apoyarnos con los guías locales, ¿verdad? Guías que conocen la zona, obviamente tratar de solicitar apoyo policial, etcétera. Dependiendo, hay muchos factores que hay que estudiar, pero digamos que esa es mi propuesta inicial, ¿verdad? Yo quiero ser, dar un tour único. Y bueno, lo comparo con la competencia y veo que ellos tienen tours comunes, con rutas ya establecidas, no se mueven de eso. Entonces, hago mi balance y yo digo, bueno, si yo me quiero especializar, y respecto a la competencia voy a tener una ventaja, porque yo voy a ser especialista en ese sector, ¿verdad? Todo aquel que sea extremo, todo aquel que le guste la aventura, conmigo va a encontrar algo que no va a encontrar con la competencia. Y entonces yo digo, bueno, ¿y la calidad cómo andaremos? Bueno, pues yo voy a tener cobertura fotográfica y con drones, ¿verdad? Todos los tours van a incluir un desayuno o almuerzo, según sea, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a hacer? A saber, no me pregunte. Pero esa es la propuesta. Luego, si lo analizo respecto a la competencia, yo puedo decir de que sí, yo ya fui a dar un paseíto con ellos y vi que andaban tomando fotografías, pero no tienen drones y tampoco, y lo más que le dan es una botella de agua. Eso si acaso, ¿verdad? Si no, pues ni modo. Imagínense, yo por $25 ya le voy a dar desayuno y ellos por $30 solo le van a dar una botella de agua. Desde ahí, gran ventaja, ¿verdad? Si es que ahorita les voy pateando todo. Y de ahí, pues yo digo, bueno, y la conveniencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las 4 C's del marketing? Que hablábamos de la conveniencia. Entonces, es la facilidad que yo le pongo al cliente, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir que pues nos vamos a coordinar con cada cliente o con cada grupo de clientes para encontrar un lugar céntrico para recogerlos. Ejemplo, si yo me voy a escalar el volcán del Chichontepec, ¿dónde queda eso? Ajá. San Vicente. Bárbara, ¿estamos segura que es San Vicente? Sí. ¿Qué dicen los demás? Ajá. Ay, Normita, ya les metimos gol, en geografía. Sí, en San Vicente está. Ahí está, ahí está. Va, chévere. Ok, está en San Vicente. Entonces imagínense que yo, mi punto de referencia sea aquí en San Salvador, por ejemplo. Pero de repente hay unas personas que van a venir de ahí por San Martín, de Altavista. Y entonces, bueno, me dicen, mira, pero ¿sabes qué? Yo voy de Altavista y la verdad es que ir hasta San Salvador y luego vas a pasar por ahí. O sea, como que no, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle, ¿sabes qué? Ahí hay una gasolinera, por ejemplo, creo que hay una Texaco sobre la carretera, la de Oro. Ahí lo podemos pasar recogiendo y ahí mismo los pasan dejando al regreso. Entonces yo les estoy facilitando a ellos la oportunidad de que viajen conmigo y obviamente estoy poniendo un lugar donde yo sé que no voy a poner en riesgo al resto de turistas, ¿verdad? Y a una hora específica. Y entonces yo ya le pregunté a la competencia, yo le hice la misma pregunta y ellos me dijeron, ¿sabe qué? Si usted no viene aquí al punto en San Salvador, no lo recogemos en ningún lado. Ah, bueno, digo yo, entonces yo creo que también ahí tengo una ventaja, ¿verdad? Porque ya yo voy poniéndome en el lugar del cliente y dándole una conveniencia que otros no le están dando. Ahora bien, veamos el tema de la marca y el estatus, ¿verdad? Aquí sí, realmente yo soy nuevo, nadie me conoce, entonces tengo que empezar desde abajo, hay que pagar derecho de piso. Y ahí analizo la competencia y ellos sí, ¿verdad? Están posicionados, todo el mundo los conoce, ya medio mundo viajó con ellos y saben que es seguro. Entonces ahí yo estoy en desventaja, ¿verdad? Claramente. ¿Cuánto va a durar esa desventaja? Dependerá de cuánto tiempo yo le meta cabeza a eso para cambiar esa situación. Ahora bien, el desempeño. Bueno, yo puedo decir que yo estoy empezando apenas y tengo 2 unidades para hacer esos viajes. Y una me la alquilan.
Es decir, que si en una oportunidad hay un grupo de personas que llegan a sumar más de 60 personas o más de 50 personas, yo no las podría atender, porque no me alcanzan las unidades. Claro, me pondría en una situación de tengo que ir a alquilar, pero digamos que de entrada yo no las tengo. Y entonces voy y analizo la competencia y veo que ellos sí tienen, porque tienen bastantes unidades. Entonces ahí ellos obviamente me aventajan, ¿verdad? Y yo estoy en una clara desventaja en ese sentido. Ahora, la reducción de riesgo, ¿verdad? Tiene que ver por si yo no le puedo cumplir la oferta. Entonces, digamos, si esto llega a pasar, que yo no llego a un límite, a un número establecido, digamos, 20 personas para que salga un tour, yo les devuelvo el 100% de ese adelanto que ellos me han dado. Promesa básica. Y la cumplo. Pero ahora bien, yo llamo a la competencia y le digo, mire, ¿y qué pasa si su tour no sale? Es decir, si la gente no llega. Ellos van a decir, sí, que no sé qué, pero ¿qué pasa si no llega el número? Entonces me van a decir, ah, no, ahí solo le vamos a devolver el 50%. Híjole, ahí como que ya nos afecta un poquito la bolsa, ¿no? Y entonces en ese caso yo también voy a estar en ventaja, ¿verdad? En el caso de la reducción de riesgo, acá no la utilicé porque solo se va a dedicar a cliente individual. Pero si fuese que apostara yo por hacer tours empresariales, pues obviamente yo tendría que ir en función de bajar los costos, lo más que pueda, que le salga lo más barato a la empresa. Y entonces yo manejaría por volumen. Entre más personas van, más el porcentaje les puedo bajar, ¿verdad? Y así es como ganamos. ¿Cierto, Norma? ¿Mayra? Sí, ¿verdad? Y ahora me voy al diseño del producto. Entonces ahí yo digo, bueno, ¿qué pasa? Vamos a diseñar los tours con un toque de turismo extremo, ¿verdad? Ese es mi ideal, como yo lo quiero hacer. Es decir, yo voy a ir a lugares, a volcanes súper difíciles, donde las caminatas sean exigentes, y voy a intentar llegar a ese segmento de mercado que le gusta ese tema, ¿verdad? Andar caminando, ir a cascadas, lanzarse de un canopy, etcétera, etcétera. Y entonces yo ya pregunté a la empresa y me dice, no, la verdad es que nosotros, o sea, no le podemos ofrecer algo así porque tenemos variedad. A veces va un fin de semana va a salir otra cosa, otro fin de semana otra cosa. Y entonces ahí yo también voy a tener ventaja porque si lo que yo quiero es especializarme en algo, en un mercado en particular, con un cliente en particular, voy a tener una clara ventaja. Y en el tema de la personalización del producto o servicio, pues lo que esta empresa estaría buscando es tener una experiencia única. Es decir, si se va a acampar a la playa, por ejemplo, nada de ir a un hotel, es acampar en la playa, montar ahí las tiendas de campaña y de repente lo que sale el siguiente día cuando amanece que hay una persona que anda haciendo tours en lancha. Y eso yo no lo tenía agendado, o sea, no se los ofrecí. Entonces, de repente yo puedo, como guía turístico, decirle, ok, está este paseo en lancha, si ustedes lo quieren, lo podemos tomar. Entonces, yo le estoy dando una alternativa, si ellos lo quieren, ¿sí? Si no, pues no pasa nada. Y de pronto la pueden tomar. Y con eso yo complementaría una experiencia diferente porque, a ver, yo no les había ofrecido eso. Puede ser incluso hasta como una sorpresa, ¿verdad? Y entonces me voy a analizar a la competencia y les pregunto lo mismo, ¿verdad? Mire, y si por ejemplo hay un viaje ahí de, o qué más me ofrecen, no, nada me van a decir, o sea, solo ir a la playa, dormir allá y venirse el siguiente día. Entonces, que no se salen de una agenda programada. Entonces, están como limitando un poco la experiencia. A lo mejor esa es su promesa, su forma de ver el tema. Entonces, ahí yo también estoy en ventaja, porque yo estoy ofreciendo una experiencia única, ¿verdad? Y personalizándolo a lo que el cliente quiere. O, por ejemplo, el cliente me dijese, ¿sabe qué? Nosotros tenemos un grupo de 40 personas, pero nosotros queremos ir a la montaña primero y en la noche a la playa. ¡Listo! Yo le armo un tour para cumplir esas dos necesidades. Entonces, ahí es donde yo voy personalizando. Y ese es uno de las claves. Ok, una vez que tenemos esto mapeado, que tenemos listo todo, entonces yo puedo empezar a ver el balance. ¿Cuáles son los puntos en que yo aventajo? Precio, novedad, calidad, conveniencia, reducción de riesgos,
diseño y personalización. Y entonces cuando yo ya tengo esto, yo puedo armar un mensaje de marketing en el cual puedo decir que viva una experiencia única con nosotros, lleno de aventura, cobertura fotográfica, a buen precio y conveniencia, ¿sí? Pasamos a recogerte donde te sea conveniente. Ahí restricciones aplican, porque no lo van a ir a traer a la casa. Pero ya le estoy ofreciendo algo diferente, una propuesta diferente a un cliente específico. Así como lo hizo Ego, que detectó un mercado en específico, así, en este caso del turismo, podemos detectar un mercado en específico. Habrán otras propuestas que se están viendo en el mercado de turismo, que por ejemplo le están apostando a los viajes con mascotas, ¿sí? Que llevan su mascota, y ese ya es otro segmento de mercado, es otra propuesta. Es decir, como el sector está bien saturado, tenemos que buscar una alternativa, tenemos que buscar ese cliente que no está siendo atendido de mejor manera. Ok, preguntas, aportes al respecto o algo que quieran indicar. ¿Me puede compartir esa tabla? Sí, claro que sí, yo se lo voy a compartir. Yo creo que les debo una también, ¿verdad? Una del Bayer Persona. Está bien interesante. Eso iba a solicitar también. Sí, se lo debo, espérame. Lo voy a anotar y les prometo que no pasa de estos días. Ok, tenemos eso, tenemos más o menos claro. Voy a pasar lista antes que se me olvide porque solo una vez he pasado, ¿verdad? Ahí van a disculpar, pero ya con la edad uno pierde alguna facultad y se le olvidan las cosas. Vaya, vamos de abajo para arriba. Ricardo Antonio. Presente. Mayra Lisset. Presente. Josué Alexander. Presente. Gabriela Alejandra. Kimberly Alejandra. Presente. Ok. Andrea Ivonne. Presente. Muy bien. Mayra Gabriela. Mayra. Ok. Jacob Isaías. Presente. Ok. Glenda Natalie. Ok. Y, perdón. Y Norma Patricia. Presente. Muy bien. Bueno. ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, nos quedan por ahí unos 7 minutos. Vamos a comenzar. Dudo que lo terminemos, pero vamos a comenzar, ¿verdad? Otro de los temas que vimos en la clase, en teoría, fue el tema de las estrategias del go-to-market o la salida al mercado. Y esta también se la vamos a hacer a esta empresa, ¿verdad? Se la estoy haciendo así a una sola empresa porque quiero que vean el hilo, cómo se lleva el hilo de las cosas. Entonces, para diseñar estas estrategias de salida al mercado, ¿se recuerdan que vimos el triángulo aquel? ¿Qué vendo? ¿A quién le vendo? ¿Cómo le vendo? Otra de las preguntas que resuelve es, ¿qué problema resuelve el producto o servicio? Analizamos la competencia y la distribución o la conveniencia, ¿verdad? Entonces, siempre para una empresa de turismo, ahí está, podemos decir qué es lo que vendo. Entonces, ya vimos qué es lo que vendemos más o menos, ¿verdad? En la hoja anterior, en la propuesta de valor, ya dijimos que son experiencias, ¿verdad? No es el típico viajecito, ¿perdón? Sí, experiencias, sí, vale. Ah, experiencias excelente. Extremas. Muy bien, ahí llevan el hilo, ya vi. Entonces, ahí está, ¿verdad? Lo que vendemos son las experiencias turísticas extremas. Eso es lo que nosotros queremos venderle al cliente. Entonces, ¿a quién le vendo? ¿Cómo construimos a quién le vendo? A ver. Uh-huh. Con el buyer persona, personas jóvenes que quieren. Ok, muy aventurarse. Bien. Muy bien, Andrea. Iría más o menos así, Bemi. Bueno, mi buyer persona va a ser Daniel Ari,
Arias, de 26 años, trabaja como agente de ventas, estudia administración de empresas, le gusta el fútbol y hacer senderismo, le gusta la playa y en los próximos 2 años aspira a ser coordinador de ventas en la empresa donde trabaja y en 2 años más, es decir, en 4 años, quiere ser gerente administrativo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que el buyer persona no solo nos dice cosas generales de una segmentación, sino que estudia al sujeto en particular? Entonces, ese sería mi buyer persona, es decir, a esta persona yo le voy a vender. Un joven promedio, por cierto, ¿eh? Un joven de 26 años, por ahí andan sus sueños, por ahí anda lo que hace, variará el tipo de empresa, pero pues es lo que quiere, crecer profesionalmente. Entonces, ¿cómo la vendo? Bueno, pues yo digo que voy a mantener una campaña activa en redes sociales con videos de viajes realizados. Videos cortitos en los cuales yo pueda contar un... ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué vimos hace ratitos? Un storytelling. Ok, muy bien. Entonces vamos a contar una historia a través de esos videos cortitos y podemos hacer diferentes episodios. También voy a hacer retargeting. El retargeting se lo voy a explicar en el otro módulo, por cierto. Pero esto quiere, más o menos para que lo vayan entendiendo, es como si usted fue a los motores de búsqueda y entró a un sitio donde hay cookies, las cookies ayudan a hacer retargeting. O sea, lo vuelven a encontrar usted en cualquier otro lado en el que ande navegando. Y ahí le aparece la publicidad. Palabras más, palabras menos. También yo podría decir, bueno, voy a mantener la generación de posts orgánicos. ¿Se recuerdan de aquella regla del 40-20? ¿Sí? Perdón, del 80-20. Entonces tenemos que seguir generando posts orgánicos de temas referentes al senderismo. Como por ejemplo, que el tener una aventura extrema ayuda a bajar la carga del estrés por el trabajo. Si ven acá, el perfil de esta persona debe pasar más estresado que nada por el tema de las ventas. Entonces, leer cosas así le puede ayudar y de pronto lo empujamos, le damos el pequeño push para que nos compre nuestros tours más adelante. Luego, ¿qué problema resuelve el producto? Bueno, pues problemas que son de ocio y esparcimiento, ¿verdad? Alguien que quiera pasar un buen rato. ¿Cómo está la competencia? Bueno, hay muchas empresas turísticas, pero pocas están especializadas en el tema del turismo extremo, ¿verdad? Por lo general, todas le apuntan a todo y rara vez tienen algo específico. ¿Podrá ser por costo? Podría. Y bueno, en cuanto a la distribución o la conveniencia, pues el pago del servicio, vamos a intentar de que siempre sea del 50% por adelantado y le vamos a poner a disposición todos los medios posibles, ¿verdad? Transferencia bancaria, pagos en efectivo, mediante encomendistas, por ejemplo, encomendistas de confianza, ¿verdad? Bueno, podría ser a través de Bitcoin, de PayPal, en efectivo, en las oficinas donde se encuentre la empresa. Y el otro 50% durante el día del viaje, ¿verdad? Y antes de partir, es decir, para subirse a la unidad tiene que pagar, si no, no se sube, ¿verdad? Porque hay gente que también se pasa. ¿Y qué más le puedo ofrecer? Bueno, le puedo ofrecer tarjetas de clientes frecuentes para seguir dándole más conveniencia. Puedo decirle que puedo personalizarle tours por cierto número de personas en adelante. En general, por ahí andan todas las estrategias que yo utilizaría para una empresa, de este calibre, de estas especificaciones. Así más o menos se van construyendo las estrategias de salida al mercado. Ahora bien, acá yo tengo que analizar también qué problemas podría llegar yo a tener. ¿Qué problemas creen que podrían ocurrir? Porque se acuerdan que vimos una etapa en la que yo les decía que esto nos ayuda a verificar qué problemas futuros podría tener. Ajá. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tal en la época lluviosa? Ah, ajá. ¿Quién lo dijo? El clima. Yo, perfecto. Ok, en la cuarentena también, porque es una cuarentena.
Exacto, sí, sí pueden pasar cosas que no podemos controlar, pero el clima es algo que siempre va a estar. Dos climas, dos tipos de climas en todo el año, entonces quiere decir que hay una etapa en la que nosotros tenemos que ver cómo solventamos para seguir vendiendo, ¿sí? ¿Y qué podríamos hacer en ese caso? ¿Qué se les ocurre? Siempre estamos hablando de aventuras extremas. ¿Qué pasa cuando llueve? Nadie se quiere andar mojando, pero podría ser una oportunidad de ir, por ejemplo, a lugares como donde venden café. Por ejemplo, lugares como Ataco, donde puede degustar un buen café con una quesadilla, ¿no? Algo así. Muy bien, eso sería una alternativa. Así es, puede ahogar por ir a esos lugares, ¿verdad? U otras, otros tours, no sé, que en el cual a pesar de que llueva o que el clima se ponga un poquito triste, podamos seguir brindando temas extremos, ¿verdad? No sé, se me ocurre que tal vez de pronto entrar en algún asocio con alguna empresa que tiene paintball, por ejemplo, y de pronto no salir tan lejos de la ciudad, ¿verdad? Ir a un lugar así es una experiencia extrema, es única también, hay gente que no conoce ese tipo de experiencias, etcétera. El tema acá es pensar qué es lo que nos puede limitar, ¿verdad? Otra cosa que problemas futuros que podríamos tener es que entre otro competidor fuerte o que una de esas empresas fuertes que ya están establecidas en el mercado decida sacar una línea de tours extremos. Entonces, ante eso también tendremos que tener algo como responderle, ¿verdad? Pero lo importante es plantearnos esos elementos antes de salir al mercado para ver qué soluciones podríamos dar. ¿Ok? Bueno, eso es más o menos cómo se plantean una salida al mercado, ¿verdad? También, que también nos puede servir para un producto que ya está en el mercado y que queramos hacerle algún tipo de refresh, como lo hablábamos en la clase. Ok, no sé si tienen algún tipo de pregunta. ¿Verdad que en esta etapa sí no se puede aplicar lo del RCM, verdad? ¿El RCM? Ajá. Casi no le escucho. ¿El qué? ¿Qué en esta etapa? Ajá. ¿En esta etapa aplicar el RCM, verdad que no? Depende, ¿cómo lo plantearía usted? Porque como el RCM, incluso yo tengo una relación directa con el cliente, pero si es una empresa que va iniciando, es bien complicado, porque necesito conocer, obviamente, las necesidades de mi cliente y, por ejemplo, tratar de sacar un paquete acoplado directamente, por ejemplo, a un cliente frecuente, como por ejemplo, si a él le gusta viajar, no sé, al volcán, o sea, ofrecerle eso, y como yo ya sé que, por ejemplo, a él no le gusta el café, por ejemplo, sino que le gusta la horchata, o sea, ya tener como un paquete diseñado o personalizado como para él, ¿verdad? Sí, eso con el tiempo definitivamente, ¿verdad? Pero... sin embargo, yo acá en las estrategias de salida al mercado podría plantear, ¿sí? Y podría estudiar las diferentes, como recuerden que cuando creamos el buyer persona, no solo nos tenemos que quedar con uno, tenemos que crear más de uno. Entonces, ahí ya podemos empezar a generar más de una posibilidad de tours, ¿verdad? Y que en un futuro, pues obviamente en lo que va creciendo la agencia como tal, pues puede ya dar muestras de una oferta específica cuando ya va detectando el tipo de cliente. Aunque también me puedo acercar a empresas y detectar qué tipo de cliente hay ahí, porque el cliente empresarial es, digamos, al final todos utilizamos un tour, pero con el tema del cliente empresarial se busca ir a un buen grupo que quiera ir a un solo destino. Y por lo general... uno también va creando como el perfil del cliente empresarial, que a uno solo le gusta, por ejemplo, ir al final del año a una playa, pero también se les puede presentar eso de ir a acampar, por ejemplo, etcétera. Pero sí, lo que tú dices,
al principio lo puedes plantear en la salida, en las go to market, pero tenerlo ahí, ¿verdad? Como listo para el momento en que pueda salir la oportunidad, se utiliza. Ok, gracias. Ok. A ver, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos vamos a ir quedando acá porque ya van a ser las 11. Ok. Bueno, esta plantilla se la voy a pasar, ¿verdad? Ahí me recuerdan por si no se las he pasado hoy en la noche, pero de lo contrario, pues mañana. Mañana iniciamos la semana 4. Eso quiere decir que ya solo nos quedan 4 clases, ¿verdad? Gran ciencia la que les acabo de decir. Pero bueno, estaríamos terminando el próximo 4 de septiembre, porque recuerden, hoy terminamos jueves y luego vamos hasta el 4. De octubre. Perdón, de octubre, sí, señor. Ok, bueno, nos quedamos acá. Pasen buenas noches. Gracias por haberse conectado y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Ok, gracias igual. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.